gracias por venir a esta presentación de los trabajos de indagación, localización de la fosa común del cementerio de Nerva. Agradecer a las autoridades, a los técnicos, a los familiares que estáis hoy aquí, a las autoridades locales, provinciales y autonómicas, y contaros un poco la historia de cómo surge todo esto. Pues nosotros montamos una asociación hace 15 años y por entonces el tema de indagación de fosas y demás no estaba regulado prácticamente. Sale un decreto en 2009, creo recordar, que un poco sistematiza y organiza esos temas y que se implica directamente la institución, ¿no? A partir de ahí, nosotros empezamos, porque era uno de los objetivos principales de la asociación, el intentar abrir la fosa común del cementerio de Nerva y responder a las preguntas de muchos familiares y de muchos investigadores que no sabían exactamente, acercándolos allí, como he podido acercar a Espinosa, a Cecilio Bordillo, a gente del movimiento que lleva mucho tiempo en estos temas, e intentando resolver esas preguntas que nos hacíamos. ¿Cuánta gente hay ahí, por ejemplo? Lo pudimos hacer después de que saliera este decreto en 2009. En el 2016 presentamos una solicitud a la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Memoria, y a partir de ahí empezó el proceso. Esto que presentamos hoy se terminó en diciembre de 2017, y lo que espero es que podamos continuar y podamos resolver definitivamente el duelo con los familiares y puedan por lo menos individualizar y localizar, como así considera el equipo que ha hecho los trabajos y que realmente es quien os va a contar en qué ha consistido lo que se ha hecho hasta hoy, y espero que también avance lo que podemos hacer en el futuro, ¿no? Deciros también que nos dedicamos a muchas más cosas, entre muchos estáis aquí gracias a que habéis acercado a preguntar por vuestros familiares. Hemos hecho unidades didácticas, hemos hecho exposiciones, hemos dado conferencias, hemos hecho muchas más cosas en estos 15 años, pero para nosotros este es el principal de los objetivos, y en eso quiero agradecer al Ayuntamiento de Nerva, sobre todo al equipo, a la Junta de Andalucía, porque sin ellos hubiera sido imposible. ¿Vale? Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias, alcalde, autoridades. No voy a decir nombres, nos vamos a centrar en lo que es los trabajos. Como equipo técnico, sí queremos agradecer a la administración y a los familiares, ¿no? El habernos permitido, el haber contado con nosotros en participar en este proyecto. Un proyecto complicado, ¿no? Con todas las complejidades que componen estos trabajos de localización e indagación de fosas comunes, de represalias. Pero, como vamos a ver, unos resultados positivos después de esta indagación, de estos trabajos de varios meses. A la coordinadora, la palabra en la persona de Juan, que cuando nos plantea el proyecto, bueno, pues se plantea un proyecto de actuación, unas fosas que ya estaban declaradas como lugares de memoria. La colaboración entre todas las administraciones, ¿no? El ayuntamiento, el apoyo logístico desde el minuto uno, apoyando con todo lo que el equipo necesitábamos y apoyábamos. Y ahí está. Se presenta un proyecto se presenta a la Dirección General, un proyecto técnico con la zona de actuación y los objetivos que planteábamos, como veremos ahora. Y una vez que tenemos el encargo, pues empezamos lo que es la actuación de campo, es un equipo multidisciplinar. Ahora la presentación la vamos a articular
Va a empezar Maribel hablando de lo que es la indagación y el estudio de fuentes documentales y testimonios orales. Después Cristóbal Alcántara hablará de lo que ha sido el desarrollo de los campos y terminaremos con las conclusiones y con las preguntas que nos planteamos al final y la resolveremos. Pues Maribel, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día como hoy. Me uno a los agradecimientos que ha comentado mi compañero y, por supuesto, darle las gracias a toda la administración, familiares, colectivos, que sinceramente son los que nos han ayudado a hacer todo esto. Bueno, pues ante ustedes tienen algunos de los estudios documentales que se han realizado con anterioridad y que hemos consultado. En nuestra opinión, desde luego, volver a investigar lo investigado supone hacer un uso incorrecto de los fondos públicos y además despreciaríamos con ello el papel jugado por las familias, los colectivos y otros historiadores, por lo que me gustaría resaltar la ayuda inestimable de los investigadores Alfredo Moreno y Gilberto, que nos acompañan aquí hoy. Al igual que los libros ya publicados, es de absoluta necesidad el estudio de documentos que se encuentran en los archivos que tienen en pantalla. En la siguiente imagen pueden ver una muestra de la cartografía histórica. Este recurso de investigación es de vital importancia para la arqueología, porque nos explica cómo podrá la fotografía comprobar los cambios que ha sufrido el recinto y, en consecuencia, las posibles alteraciones que hayan podido tener las fosas. No obstante, mi compañero explicará con más detalle el uso de la cartografía con la arqueología. En este tipo de trabajos consultamos en primer lugar la página de la Consejería de Presidencia, concretamente el proyecto de mapas de fosas de Andalucía, donde partimos de una estimación de víctimas. Con la consulta de otros archivos nos aproximamos verdaderamente a la cantidad de víctimas que puedan estar en estos enterramientos clandestinos, intentando recuperar en la medida de lo posible la identidad de cada una de ellas. La prensa de la época es igualmente importante porque nos orienta sobre los hechos acontecidos. El ejemplo es el que tienen en pantalla, que es el recorte de La Vanguardia, donde se hace público que en Río Tinto fueron ejecutados 1.500 mineros y un centenar de mujeres. Evidentemente, en las primeras semanas y meses se produjeron el mayor número de asesinatos. Son numerosos los casos en que las mujeres denuncian que sus maridos fueron llevados a declarar y que ya no supieron nada más de ellos, lo que evidencia que hay una ejecución sin juicio previo. Estas muertes han quedado reflejadas en la estadística que hemos confeccionado, donde el número de asesinatos los primeros días son muy numerosos, dándose el caso de ejecuciones de más de 15 personas diarias en tan solo los 4 primeros días. Una vez que nos aproximamos a las primeras evidencias numéricas de víctimas en la zona, tratamos de centrarnos en saber quiénes puedan ser las víctimas en cuestión de la población que estamos trabajando. Uno de los documentos más importantes que hemos encontrado, lo tienen en pantalla, en el cual se puede leer el listado de las familias que solicitan pensión por muerte o invalidez a consecuencia de la guerra. A la derecha está el documento de auxilio social por el que tratan de buscar lugares de acogida para los huérfanos cuyos padres y o madres han sido muertos consecuencia igualmente de ejecuciones. Ahora bien, estos listados deben de ser depurados para no confundir aquellas muertes en combate con las muertes por ejecución y enterramiento clandestino. Otro paso importante en esta clase de investigaciones es el poder aclarar si todos los desaparecidos que nos llegan las peticiones fueron ejecutados. Ante ustedes tienen distintos testimonios de personas que inicialmente fueron dadas por desaparecidas y, en consecuencia, si no se encuentran estos documentos, se les puede dar por ejecutados cuando no lo están. Sin embargo, como pueden otras personas, huyeron de la población, como pueden ver, y estuvieron escondidas en sus casas. Se fueron a la entrada de la Fuerza Rebelde y al cabo de varios meses fueron detenidas. Algunas de estas personas, para evitar ser encarceladas, terminaron colaborando con los sublevados, prestándose a guiarlos hasta los lugares donde otros convecinos suyos seguían escondidos y se hicieron batidas por la sierra y montes cercanos como la Sierra del Padre Caro. En mi opinión, desde luego esto demuestra que el historiador no puede quedarse con el primer documento que cae en sus manos, debe de contrastarlo. Ejemplo de ello es el siguiente caso, en el que, según el documento fechado en 1943, Andrés García Llanes es fusilado el 28 de agosto de 1936 en Nerva y enterrado aquí. En 1985, dos testigos aseguran que efectivamente Andrés García Llanes fue muerto en Nerva tras la entrada de las tropas en la población, pero si no siguiéramos buscando, daríamos por cierta esta información. Sin embargo, comprobamos que Andrés García Llanes fue una de las personas que sufrió el ataque de la Guardia Civil en La Pañoleta, Camas,
especificando el documento militar que salió herido de allí y que luego falleció. Y de hecho, el documento militar especifica el lugar donde está enterrado, que no es Nerva, sino en Sanlúcar la Mayor, y especifica concretamente el lugar de enterramiento, la bóveda número 4. Otro caso es el de Manuel Correal López, que es donde, según su esposa, fue ejecutado en Nerva el 10 de noviembre de 1937 y enterrado aquí. La inscripción se hace en 1941, hay que tenerlo en cuenta y ahora explicaré por qué. Sin embargo, Manuel Correal López sí que fue ejecutado, efectivamente, el 10 de noviembre de 1937, pero no en Nerva, en Trigueros, y se especifica igualmente su lugar de enterramiento. Me gustaría aclarar que no tratamos de desmontar los estudios realizados anteriormente, ni muchísimo menos, resaltando el número de víctimas registrado hasta ahora. Al contrario, lo que queremos es acercarnos todo lo que podamos al número real y saber la identidad de las víctimas, como digo, en la medida de lo posible. Para ello ha sido muy útil el estudio del censo de 1935, puesto que se utilizó para hacer el censo real de 1940, señalando a lápiz, con distintos signos, el motivo por qué ciertos vecinos de Nerva ya no estaban en la población. En pantalla tienen señalados los nombres de dos hermanos que, en efecto, como pudimos comprobar por otro documento, habían sido ejecutados en Nerva. Aquí quisiera aprovechar la oportunidad de dar las gracias a Pedro, técnico del ayuntamiento, que está entre nosotros, porque nos ayudó y nos advirtió de estos signos y nos ayudó, desde luego, a descifrarlos, porque son distintos. En función de la muerte hacían un signo u otro, si eran ejecutados o no. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todas las víctimas no fueron registradas oficialmente como fallecidas, pudiéndonos encontrar con más víctimas de las que tenemos estimadas en un principio. Ejemplo de ello es la aplicación del bando de guerra, o lo que es lo mismo, la ejecución directa, en la cual, de esta señora que tienen en pantalla. Esta mujer aparece de pasada, en el consejo de guerra que se le hace a su pareja, pero ahí se especifica que se le aplica al bando de guerra. Esta mujer no está registrada en ningún documento oficial, ni registro civil, ni consejo de guerra. Pero gracias a esta reseña podemos saber que en Nerva nos encontramos con un cadáver más. Con todos estos datos que vamos recopilando, hemos hecho una base de datos lo más completa posible, declarar, esclarecer el número de víctimas, quiénes son y, por supuesto, ayudar a las labores arqueológicas de sumación y el posterior estudio antropológico. Por ello, el campo del enterramiento, en la fecha y orden de inscripción es muy importante, porque si la inscripción se hace varios años después y, sobre todo, por familia, pueden contener datos erróneos, porque los dan por desaparecidos o muertos, y pueden no estar muertos en la fecha, no estar enterrados aquí, o sí. Y nos fiamos más del documento militar firmado por el propio juez y el médico forense que de la inscripción del familiar. Con todos estos datos hemos hecho esta base. Esto es solamente un fragmento porque la base es enorme. Y tenemos registrados represaliados, no significa que todos estén muertos. Vamos estudiando el caso de cada uno de ellos. Y bueno, con todos estos datos, yo creo que vamos aclarando un poquito lo que se ha hecho aquí, y ahora mis compañeros les explicarán un poco más la labor arqueológica, y espero que les guste el resultado de nuestro trabajo y haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Me uno también a los agradecimientos de los compañeros. Y bueno, encantado de estar aquí, en este magnífico pueblo. Este tipo de trabajo, como hemos comentado, se realiza con la unión de distintas disciplinas. Hemos hablado de archivos, de estudios de documentos, también de los estudios de los planos, la cartografía, topografía. Y yo me voy a centrar en lo que es la arqueología, el trabajo de campo, junto con la antropología. El principal objetivo es localizar la fosa y delimitar en lo posible el perímetro de la fosa y posteriormente evaluar el estado de los restos para poder realizar una exhumación con garantía. En el cementerio de Nerva, la zona donde vamos a trabajar estaban ya marcadas por los propios familiares, porque en la zona la señalaban con cruces o flores. Y así nosotros hemos iniciado estos trabajos en esta zona que hemos marcado, como zona A, está a la entrada a la izquierda, la zona B a la derecha y luego la zona C. Empezamos los trabajos a la entrada, como digo, al cementerio, en la zona que sería la zona A, y lo realizamos con haciendo 9 catas. En esta zona,
que podemos ver una vista, aquí la tenemos a la derecha, las distintas zonas. En primer plano estaría lo que es la zona A y luego aquí la zona B. En este momento estábamos trabajando en la zona B, por eso está, está puesta la rafia y estamos protegiendo esa zona de trabajo, que es lo que realizamos antes de intervenir. Pues bueno, marcamos, como digo, en esta zona A, 9 catas con una longitud cada una de 3 por 1 metro. Podéis ver aquí, como digo, las cruces y las flores que los familiares marcan y mantienen viva esa memoria de las víctimas. Otra foto de esa zona. Y pasamos al inicio de los trabajos de manera manual totalmente. Con la sorpresa de que relativamente pronto, de hecho en el segundo día, a las 8:20 de la mañana, vaya que no se nos puede olvidar ese momento, encontramos una suela que es resto de un calzado asociado a un pie y a una tibia y un peroné. Es decir, este cuerpo está articulado. Seguimos en esta zona de la primera cata y encontramos un segundo calzado que pertenece a otro individuo y restos óseos de un tercer individuo. Entonces estaríamos ante un depósito colectivo, obviamente. Además, la forma en la que están enterrados nos dice que están boca abajo. Están, pues, arrojados. Cuando se entierra a alguien de una manera al uso, pues, se colocan de una manera mucho más canónica. También destaca episodios violentos, como son estas fracturas provocadas por impacto de proyectil. Aquí en el centro tenemos esa esquirla de proyectil que han hecho que se fracture esta pierna, por lo que estábamos ya seguros en terreno de fosa. Pasamos al otro sondeo, realizando, como vemos, esa retirada manual de los distintos estratos, y volvemos a encontrar evidencia en los siguientes sondeos. Aquí tenemos muestras de otro calzado, restos de calzado. Igualmente lo seguimos y vemos que está conectado con unas piernas. Esas botas están en buen estado. O un pie, como vemos la suela, solamente del calzado se suele conservar este tipo de suela. Vemos el pie perfectamente articulado y ahora pasamos en esta parte a definir el tobillo y la pierna y lo que sería tibia y peroné. Como así comprobamos que efectivamente de nuevo tenemos el cuerpo conectado completamente. Además, importante porque en este pie podemos observar cómo está apoyado en lo que podría ser una de las paredes de la fosa. Cuando son arrojados, pues el límite de la fosa lo marcan los propios cuerpos, que son los que acaban apoyados en esas paredes de la fosa. Aquí podemos ver cómo en esta parte tenemos el otro límite de la fosa. Ya podríamos tener el ancho, porque la suela delimitan lo que sería la fosa por ese lado. Además, la propia tierra nos va enseñando cómo dentro tenemos la tierra suelta y fuera está la tierra más compactada, por lo que la fosa estaría a partir de la suela y hasta los cráneos, que estarían en esta localización. Vamos definiendo, como digo, los huesos largos de los cuerpos y el cráneo para ver cómo están arrojados en la fosa. Este, como digo, pues estaría también boca abajo. Vemos el calzado que antes señalábamos, la tibia y los peroneos. Y aquí se puede ver también flexionado el brazo. Sería el brazo derecho, porque está boca abajo, como digo. En este proceso de trabajo, pues se realiza un cribado también de toda la tierra extraída para que no se nos pueda escapar ningún tipo de información. También realizamos el trabajo de dibujo, fotografía, una documentación, pues, muy exhaustiva, y un inventario de los distintos objetos que nos vamos encontrando y que asociamos a cada cuerpo. Es importante porque los objetos asociados a los distintos cuerpos, pues, son los que nos marcan la cronología en la que estamos.
Y como en este caso no hay ninguna duda, es un tipo de munición que se usaba en esa época de guerra civil. Voy a pasar ahora a mostrar las distintas plantas de estas nueve catas en esta zona primera intervenida. Esta sería la primera, donde teníamos la suela encontrada en un primer momento. Aquí tenemos dos que pertenecen al mismo individuo y el cráneo estaría en la parte esta de arriba, incluso uno de los brazos. Luego tenemos el número 2, que estaría de lado, que es el que tiene ese impacto en la pierna por el proyectil. Teníamos un tercero, al que pertenecen estas dos suelas, que estaría debajo del 1. Y luego tenemos el 4 y el 5, que son cráneos, que después de comprobar la articulación con las cervicales, pues vemos que también están completos. Y este sería una recreación de cómo estarían arrojados en la fosa y cómo los tenemos uno encima de otro. En este tipo de enterramientos clandestinos, pues lo que prima es eso. Los distintos miembros de pierna y brazos pues están de una manera aleatoria, tirados, literalmente. Y vemos que están enterrados de una manera simultánea, porque si no, tendríamos tierra entre un enterramiento y otro, que nos indicaría que habría pasado un tiempo entre un enterramiento y otro. Estos, evidentemente, fueron enterrados al mismo tiempo. En la cata 2 tenemos tres individuos. Aquí estaría la suela y las piernas, y aquí estaría el cráneo del número 7. El 8 está en una posición totalmente distinta, que tendría el cráneo aquí y los dos brazos. Y por último, aquí tenemos una de las suelas, que sería el 9. En total, como vemos, pues serían tres individuos. Y de nuevo comprobamos cómo el brazo de este sujeto está sobre las piernas del que tenemos de cúbito prono. Otra de las plantas con las que marcábamos antes este tipo de botas, de calzado. Comprobamos que está efectivamente boca abajo. Y luego tenemos aquí dos individuos más, dos cráneos, incluso el brazo del número 11. Estarían en esta posición. El número 6, boca abajo completamente, tenemos la mandíbula y el omóplato y el brazo. Incluso podemos ver alguna de las costillas. Y ahí está el dibujo. Vamos a pasar ahora a la zona más al norte. Y es importante porque aquí detectamos un cambio en el terreno que nos indica que podría estar un límite de una de las fosas. Esto aquí no se ha tocado, esto está totalmente compactado y esta tierra suelta nos puede indicar que podríamos tener un límite de la fosa coincidiendo con un cuerpo que estaría aquí. Estarían las piernas y el cráneo pues estaría a 1,55 m, que estaría aquí. Tenemos además el enterramiento de un ataúd, que vemos una línea de madera aquí, incluso el resto de la tapa de la madera, que no afectaría a la fosa, porque se quedaría, como digo, fuera de esta. Aquí lo podemos ver en el dibujo, el ataúd y cómo la fosa estaría aquí, haciendo aquí un ángulo. Y de cúbito lateral, el cuerpo que antes he marcado. Tres individuos más. Aquí suela, vemos las suelas por aquí, y aquí tendríamos el cráneo y el fémur del número 14, que estaría también boca abajo. Aquí vemos cómo la disposición pues es muy, como digo, aleatoria, con los miembros arrojados de una manera muy forzada. En este vamos a ver aquí cómo tenemos cinco cuerpos en ese metro de ancho, superpuestos unos con otros y arrojado en el ancho que hablaba antes. Los cráneos marcan uno de los límites y los pies marcarían el otro de los límites de la fosa. El ancho, pues sí, estaría claro que tendríamos un ancho de 2 metros de esa fosa. Otro cambio en el terreno que podría indicar también el fin de una fosa y el inicio de otra, pues sería aquí. Este terreno está totalmente compactado, no ha habido ninguna actuación aquí, y a partir de aquí pues sí tenemos lo que son unos pies que serían de este individuo último, que estaría hacia el norte. Por último, tenemos la cata 9,
donde encontramos restos de un ataúd, un enterramiento normal al uso, que evidentemente no tocamos, solamente definimos y nos aseguramos de que está enterrado en caja. Y este sería, no se ve muy bien, pero serían los límites del ataúd con el cuerpo. Esto nos indica que a partir de aquí no hay fosa. La fosa pues empezaría a partir de ese ataúd. Tendríamos que comprobarlo con la exhumación. La zona B es la entrada a la derecha, que también, bueno, lo marcan los familiares de las víctimas, nos marcan este lugar. Sería esta una antes de la actuación, y esta una vista aérea de esta zona. De nuevo, se realiza el marcado de las distintas catas, en esta ocasión son cuatro las catas, y pasamos a los trabajos manuales. Aquí detectamos los restos óseos y vemos cómo la cota a la que aparecen es más baja que la de la zona A. Aquí los tenemos a un metro, y en la anterior zona, en la A, la tenemos rondando los 40 centímetros. Aquí pues los tenemos una profundidad más alta, pero pasamos nuevamente cuando damos con algún resto, pues vamos definiéndolo y comprobando que tiene conectividad de nuevo. Aquí hay una visión de este primer sondeo, y los resultados de las plantas pues las tenemos aquí, que vemos huesos largos de los distintos sujetos. El número uno se puede observar aquí, el pie, que tiene la suela y la tibia iría en esta dirección, llegando el brazo a estar en esta posición. El número dos lo tenemos aquí, que se ve un nudo de los brazos, la pierna derecha, y aquí también la suela. El 3, el cráneo, estaría debajo de este pie. Luego tenemos aquí unas vértebras que serían de una columna, que sería del número 4, y uno último que estaría aquí, que tenemos uno de los cráneos que podemos ver con más claridad en el dibujo, donde marcamos con una tonalidad más gruesa las partes que hemos ido tocando de cada resto. Ahí tenemos otros 5, y como digo, dispuestos y arrojados de manera no al uso. 4 cuerpos más, de nuevo suela, con los pies y las distintas piernas de los individuos, y cráneo, que es el cráneo del 10 y el cráneo del 11. Aquí los vemos de nuevo, como están en distinta posición. Y aquí tenemos el número 8, y tenemos también la intrusión de un nuevo ataúd, pero que no rompe lo que sería este individuo número 8, por lo que parece que no afecta a la fosa tampoco este ataúd. Este individuo 8 está completo, tiene el cráneo, el brazo estaría aquí, y las dos piernas acabando con la suela, y estaría puesto pues lateral, como podemos observarlo aquí, sin estar afectado por esa inhumación en ataúd. El último sondeo, documentamos dos enterramientos en ataúd, que son enterramientos al uso canónico, igualmente a un metro de profundidad, y de nuevo pasamos a documentar lo que es todas las plantas, con fotografía, descripción, medida, dibujo. Y cuando lo tenemos todo documentado, pasamos a cubrir y proteger los restos. En este caso, con esta arena blanca, cubrimos el nivel donde están los restos para comprobar luego, cuando lleguemos a la hora de sumarlo, el nivel de profundidad a los que lo encontramos. Cubrimos los restos de todas las plantas, y echamos dentro también tierra cribada para evitar mayores daños, y rellenamos con la tierra sobrante, quedando completamente cubierta todas las plantas. Nos quedaría la última zona,
que los testimonios recogidos sitúan también esta zona central del cementerio, junto concretamente, decían, a los alrededores del quinto ciprés. Y aquí el sondeo lo marcamos un poco mayor, de 2x4 metros, con la misma metodología de retirada de la tierra manualmente. Pues encontramos tres enterramientos que pueden pertenecer a las víctimas que estamos buscando. Sería este el dibujo de planta con los tres enterramientos. Y bueno, de nuevo pasamos a la cubrición total del sondeo. Y bueno, esas son las actuaciones en las tres zonas distintas de este cementerio, dando, como decía Andrés, resultados positivos. Así que nada, muchas gracias. Como decía Maribel y he dicho antes, ¿no? el recopilar las investigaciones que había previas, que las hemos puesto en esa base de datos, que nos permitió el tener estas 221 víctimas documentadas y tener ese perfil demográfico de las víctimas que terminaron y fueron arrojadas en las fosas de Nerva. Como ha descrito Cristóbal ya previamente, ¿no? por las indagaciones que había, las zonas de trabajo estaban marcadas. Marcamos en la zona de las cruces porque la cartografía histórica nos marcaba que había un pavimento. Y corroboramos, ¿no? La arqueología iba corroborando los testimonios orales con los datos archivísticos. Como ha descrito Cristóbal, tenemos argumentos contundentes para decir que estamos en una fosa o en fosas comunes de represaliados, como son fracturas, proyectiles de causa de la muerte, esos cuerpos arrojados de forma simultánea que marcan, ¿no? esa represión física. Como ha dicho, ¿no? El delimitar las fosas, una de las cosas es que las fosas aquí en Nerva, en las zonas, tienen dos metros de ancho, que nos lo ha ido marcando los mismos cambios de tierra y los mismos cuerpos han ido marcando estas dimensiones de las fosas. El seguimiento, ¿no? y la coordinación por parte de técnicos del ayuntamiento, corporación, historiadores locales. También ha tenido una repercusión mediática, ¿no? el hecho de que es una fosa de fuera de las provincias que de capitales, posiblemente sea después de esta fosa la más grande que se pudiera encontrar en suelo andaluz, por no decir de España. En la zona de actuación, como digo, con 2 metros de ancho, la misma topografía que hemos ido haciendo. Y en los dibujos técnicos nos ha permitido marcarnos el distinguir estas fosas. Vamos, y vemos un dibujo de planta, un dibujo técnico de lo que serían los trabajos. ¿Ves? Las líneas rojas marcarían lo que sería la delimitación que hemos hecho de estas fosas, 2 metros de ancha y distintas. Esta primera fosa, hablamos de 2 metros de ancha y tendría una longitud de unos 20 metros. Una segunda fosa con 9 metros de longitud, la tercera tendría mínimo 4 porque posiblemente la fosa continúe y se podría meter debajo de los baños que hay, que es una de las cosas que habría que corroborar. Como vemos, los cuerpos están arrojados, ¿no? y mayor perpendicular a lo que es el eje de la fosa, ¿no? Aquí hemos hecho una representación de lo que tendríamos en planta. Cristóbal ha descrito, hemos visto una treintena de cuerpos. En el momento que, por proteger los restos, no limpiarlos ni vislumbrar más huesos, porque se trataba de localizarla, y el mismo quitarle esa tierra y dejarlo a la intemperie, pues deteriora. Entonces, como medida preventiva era localizarlo, documentar y taparlo. Estamos hablando que estos 20 metros por 2 de ancho es un espacio considerable para albergar una considerable cantidad de cuerpos. En el cuerpo 2, la mayoría igualmente, lo que hemos documentado es de forma perpendicular a lo que sería el eje central de la fosa. La dinámica de fusilamiento, pues, como en todos los lados, es llegar con las sacas de represaliados, llevarlo al cementerio,
pelotón de fusilamiento y arrojarlo al espacio contenedor que entendemos que estaría abierto o que se iban abriendo de forma progresiva en función de llenar una fosa, sellarla y otra. Igualmente la tercera, la que hablamos con un mínimo de 4 cuerpos, es la representación gráfica de lo que tendríamos en la zona A, que es la parte izquierda. Nos hemos apoyado, ¿no?, con la ayuda de la Dirección General, que nos facilitó cartografía histórica. Tenemos la planta del cementerio, esta zona A de la parte de izquierda. Ahí no detectamos que o tenemos esos restos que lo encontramos a 50 centímetros de profundidad, en el que no teníamos enterramientos posteriores a la fosa, ha permitido que el estado originario pues se conserve. Digamos, y los restos que se han limpiado, que se han documentado y no más parte de los individuos, de los sujetos, por no deteriorarlos. En la zona B la sorpresa era que cuando llegamos a los 50 centímetros no había nada, nos seguimos bajando y en este caso encontramos los restos con evidencia de episodios violentos, de arrojados de forma simultánea, como ha dicho Cristóbal, estaban amontonados, no están marcando de que fueran arrojados en un mismo momento, pero los teníamos a 1 metro de profundidad. Esta fosa no la delimita los ataúdes que tenemos en la parte sur, pero si os fijáis en esta cartografía histórica del año 1971, esa parte de la fachada estaba llena de inhumaciones individuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas inhumaciones, a la hora de hacer la fosa de inserción para enterrar al muerto y enterrarlo al uso, pues afectó o alteró el estado de la fosa, que también es otra de las conclusiones que tenemos, que posiblemente no encontremos todos los cuerpos que fueron víctimas en Nerva. Digamos, la mismo cambio de tierra o las inhumaciones es la que nos han ido marcando las distintas dimensiones de las fosas. Entonces las conclusiones pues son claras, que hemos dicho, ¿no? El número de víctimas documentado, un espacio en la zona de la parte izquierda del cementerio, 70 metros cuadrados de superficie de fosa. También decís que en esto que hemos encontrado los cuerpos más superficiales, pero también vemos que hay más cuerpos, que hay más niveles debajo. Entonces el número total de víctimas muy posiblemente supera la 221, no sabemos cuánto, y porque será la exhumación la que permitirá dar ese número total y esa cronología de los distintos víctimas. Bueno, también hemos ido documentando las rejas e impactos que estaban en la reja. Algunos de los fragmentos de esa reja no la hemos encontrado en el relleno que cubría la fosa, y obviamente pues vamos, la zona de las tapias de fuera, pues sí, fueron ahí los impactos en la misma tapia, pues fueron el lugar donde murieron estas personas y después arrojar en su interior. Otra de las preguntas que nos hacíamos si esta fosa era posible sumarla, en otro la comparativa, ¿no?, teniendo en cuenta la cuenca minera, la defología que tenemos aquí, pues ese pH, ese, pues no es la mejor tierra, el mejor relleno para conservar los restos, pero sí concluimos que es posible realizar una exhumación de forma individual y nada, en ese punto estamos. Muchas gracias y un placer haber trabajado en Nerva y en esta tierra nubense.